Hoy hay una sola recomendación para todos ustedes. Espero que hayan terminado la tarea, que el trabajo lo hayan dejado en la oficina, porque hoy tenemos un partido fenomenal preparado. Sigan con nosotros para ver toda la acción en vivo desde la Arena Ekaterimburgo. Aquí estamos para relatar este partido de Copa del Mundo con Mario Alberto Kempes. A mi anécdota mundialista le puedo sumar este en el capítulo 1. Marito tiene ya un libro escrito de anécdotas de Copa del Mundo. Te puedo contar varias anécdotas, pero lo más importante fue el grupo que llevó en el 78 que Argentina saliera campeón. El compromiso de esta jornada nos tiene viendo a México frente a Suecia. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Una ubicación antigua para un estadio que ha sido modernizado y ha quedado imponente esta Arena Ekaterimburgo, Mario, que parece una nave espacial desde fuera. Te digo que este estadio tiene un año menos que yo. Tiene que ser hermoso. No, pues viejo sí es, seguro. La pelota se pone en movimiento, comienza 90 minutos de un partido de Mundial. Está claro que en cada partido los jugadores van a dejarlo todo para conseguir la victoria. Atento México, esta es la selección que hoy los pone a vibrar a todos. Es al menos ilusionante. Temprano en el juego y ya tenemos tiro libre. Escapa, saca de arco. Diego Reyes. Emil Forsberg. Llévala. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Último partido de esta fase de grupos, el equipo local se juega el primer puesto. Si siguen haciéndolo tal y como lo han hecho hasta el momento, yo creo que no van a tener problema en terminar primero. Entra en zona de peligro. Esa pelota que va por la banda. Se ha quedado con el balón sobre la banda. Hugo Ayala. Controla la pelota y sigue. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. A jugar el fútbol con las manos la selección mexicana. Carlos Salcedo. Carlitos Vela. Ahí llega el apoyo del atacante. El lineman que dice que hay fuera de juego para Vela. Buena pelota entre líneas, hay chance. Transporta la pelota a zona de ataque. Andrés Guardado. Irving Lozano. Javier Hernández Balcázar. Ahí está la pelota de cualquiera. Tienen la bocha y se van volando. Interceptando el pase. Chicharito. Se acerca y crea peligro. Andrés Guardado.
Fabián, al palo se fue. Ahí están buscando el contraataque. Hermosa asistencia y peligro. Buena pelota, se abre paso y puede ser una oportunidad. Ahora se viene el córner. El córner que llega al área. Ojo que cayó en el rival, pero no la tienen fácil para salir. Se viene Suecia al ataque. Forsberg. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. De cabeza el compañero. Carlos Salcedo. Diego Reyes. Chicharito. Después de esa de Lindelof y silbato del árbitro. México que adelanta líneas. Sigue sin parar, gana terreno. Testarete se turna. Terminó con lo más complicado pegándole al palo. El disparo había sido muy bueno, pero no entró. El palo dijo que no. Carlitos Vela. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Y la devolución a su compañero. Esa pelota por el costado. Chicharito Hernández. Ahí se lleva la... ¡Le queda Chicharito a definir! ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Varios de esos goles que son... más fácil hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. Así es entonces como se pone adelante México en la pizarra. Jacob Johansson se acerca a zona de ataque. Se ha jugado mucho en la entrada, el balón sale disparado. Irving Lozano. Y después de la entrada, la pelota lateral. Andrés Guardado. Chicharito Hernández. Con ella Marco Fabián. Mantiene la pelota y se acerca. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Buena. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Irving Lozano. Venían bien y la han perdido. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Se viene lateral para México. Carlos Salcedo. Marco Fabián. Andrés Guardado. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue con la pelota. Grampis que patea y eleva la pelota. A jugar al fútbol con las manos la selección mexicana. Andrés Guardado. Hernández. Le va a pegar. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero... los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador está 2-0. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Diego Reyes. Ojo que avanza el tri. El balón está suelto. Emil Forsberg. Va atrás el centro y bueno. Y se asoma merodeando el área. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Creo que nadie en la previa a este.
Comenzó el segundo tiempo de este partido del Mundial. Estos segundos 45 minutos, Fernando, me parece que van a ser los mejores. Irving Lozano. Entra el jugador y quizá tenga una. Puede ser un buen tiro libre. Desde ahí le pegó. Providenció la atajada del arquero. Córner al corazón del área. Llegó la bocha al área y la rechazan. Jacob Johansson. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Por ahora se imponen los de atrás. Emil Forsberg. Marcus Berg. El balón que queda suelto y lo pierden. Buscando el costado. Hernández. Irving Lozano. Esa es de Chicharito. Vaya providencial recuperación de pelota. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Hay lateral. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Dos movimientos desde el banco. El técnico busca mejorar. El técnico que hace dos cambios, buscando mejorar el funcionamiento de su equipo. Se viene lateral para México. Irving Lozano. No lo deja pasar, se queda con la pelota. Javier Hernández en fuera de juego. Andrés Guardado. México que adelanta líneas. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! El pase espectacular. El gol extraordinario. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Alvin Ekdal. Entra en zona de peligro. ¡Ahí está! ¡Vaya chanfle que le metió la pelota! ¡Qué lujo de gol, Marito, que sacó un pincel para definir! ¡Qué habilidad para pegarle a esa pelota! Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Atento con el pase, bueno. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Lleva la pelota a zona de peligro. Y la devolución a su compañero. Larsson. La tiene Berg. Se acerca a zona de ataque. Sam Larsson. Irving Lozano. Se viene Suecia al ataque. Ahí la tiene, brillante asistencia, y puede ser. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Jugada que no termina en nada, ya la rechazaron fuertemente. Sam Larsson. Miguel Layún. Diego Reyes. Transporta la pelota a zona de ataque. ¡Tentanete se tuya! Javier Hernández en fuera de juego.
Otra pelota bien dada, un compañero. Aquí puede haber una oportunidad. Excelente la reacción de la defensa. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Esta pelota la lleva pegadito. Ahora sí, se viene, se viene. Y le pega con un tubo. ¡Gol de México! Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Entra el jugador y quizá tenga una. Layún. Diego Reyes. Sigue ganando terreno con la pelota. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Hernández. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Irving Lozano. Chicharito Hernández. Se enorme opción que le va a pegar. ¡Gol! Le ha pegado con todo, la puso donde la... El arquero no llegaba ni en avión. Tiene 2 goles en su cuenta y buscará el tercero. Ya estamos muy cerca del final del partido. Ha habido solo un equipo en el terreno de juego. Se acerca y crea peligro. Moreno alejando el peligro. Miren la cara que tiene el arquero. Entre alivio y alegría. Interceptando el pase. Lleva la pelota a zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. La historia de todo el partido para este equipo. Para nada acertado frente al arco rival. Acá podrían haber reducido diferencias. ¿Pero qué ha hecho? Regaló la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Final, final del partido. Juan sigue sin parar.